conectadas a través de Facebook Live. Bendecimos sus vidas. Honramos al Señor también por este medio y declaramos gracia y bendición. Que la bendición de la palabra alcance hasta el último rincón de la tierra. Bueno, estamos modo fe, hablando de fe, caminando de fe y declarando la palabra, lo que el Señor dice acerca de nosotros. ¿Sabe? Hoy es el día número 11 de nuestro ayuno. ¿Cuántos vamos en victoria? Bueno, y nuestro día número 5 de 40 días de fe. Dios está operando grandes cosas y ya hay testimonios maravillosos de lo que el Señor está haciendo en 40 días de fe. Cuestión de días para empezar a escucharlos. Yo ya empecé a escucharlos hace unos días. Y la fe es lo que distingue al cristiano. Hebreos capítulo 11 nos habla de una galería de hombres que ninguno fue perfecto, pero que los distinguía algo y era la fe. Todos ellos eran imperfectos. Nos habla, por ejemplo, de un Sansón. Y Sansón, pues, fue un tremendito, ¿cierto? Sansón era alguien escogido por Dios desde el vientre, pero Sansón tenía ciertas debilidades y ciertas situaciones, y nos muestra la palabra que no era un hombre perfecto. También nos habla de una mujer llamada Rahab, y la menciona Rahab la ramera. Y de pronto podríamos decir, pero ¿por qué en Hebreos todavía es llamada ramera? ¿Cuándo le van a quitar ese estigma a esta mujer? Y entonces, ¿sabe algo? La palabra ahí está. ¿Sabe por qué? Porque ella nos está mostrando que el evangelio es para gente imperfecta, que el evangelio no es para santos, que si estás bien, pues ¿para qué? Alguien dice, cuando yo esté bien, voy. No, la iglesia, la palabra, el evangelio es para imperfectos. ¿Cuántos imperfectos sabemos aquí? Todos. Algunos cojean por un lado, otros cojeamos por otro lado. Pero ¿cuál es la tarea al estar en este lugar? Ser perfeccionados a través de su palabra. ¿Y qué es entonces lo que nos distingue si no es la perfección? Algunos podrían ser, yo me caracterizo por ser cristiano porque yo hablo la palabra, yo declaro la palabra, aleluya, amén, gloria a Dios, qué día tan bendecido, tan hermoso. No, eso es un idioma, un lenguaje religioso, ¿cierto que sí? Pero la verdad de la verdad, que a veces de pronto decimos muchos aleluyas, muchos gloria a Dios, muchos amenes, pero a la hora de creer, salimos corriendo. A la hora de creer, el aleluya y el gloria a Dios desaparece por otro tipo de aleluyas incorrectos. Porque la verdad de la verdad, lo que nos distingue no son las palabras. Lo que nos distingue de ser creyentes no es la ropa, el aspecto físico, cómo nos vestimos, si usamos trajes largos, mantas y todo ese tipo de cosas o indumentarias. No, eso no es lo que nos distingue como cristianos. Lo que nos distingue como creyentes, como cristianos, es la fe. Dígalo conmigo, la fe. Es eso lo que nos distingue, no es otra cosa. Porque puedes tener una indumentaria de cristiano, un lenguaje cristiano, pero en el momento en que tu fe es probada, pierdes, sacas cero. Sacas 100 en lenguaje cristiano, sacas 100 en el traje de cristiano, sacas 100 en la apariencia de cristiano, pero sacamos cero a la hora de que la prueba viene y la fe es probada. Y sabe, la Biblia tiene razón, porque estos hombres no alcanzaron testimonio por sus buenas obras. Ellos alcanzaron testimonio por su fe. Hemos estado leyendo incorrectamente. La Biblia dice, por la fe ellos alcanzaron buen testimonio. ¿Sabe? El testimonio no se alcanza por lo que digas. El testimonio no se alcanza por lo que de repente hagas. El testimonio se alcanza por la fe. La palabra lo dice. Ellos alcanzaron buen testimonio por su fe. Y uno podría decir, entonces, ¿por qué Rahab? ¿Por qué David aparece si era un adúltero? ¿Por qué aparece un hombre como Sansón que no podía ver una mujer, sino que salía corriendo detrás de ella y era un tremendo desleal con Dios? No clasifica, pero resulta que los que aquellos nosotros pensamos que clasifican, de repente no. Y los que de repente para nosotros no se ven tan, son los que la palabra nos está mostrando que sí clasifican,
porque lo que da testimonio de ellos es la fe. Entonces, Dios no está buscando hombres perfectos. Dios está buscando hombres y mujeres esforzados. ¿Cuántos esforzados sabemos aquí? Dios no está buscando gente perfecta. Y yo no estoy aprobando el pecado. Solamente le estoy diciendo, Dios no busca perfectos, pero Dios sí busca esforzados. Y el esforzado es aquel que se esfuerza. Que se esfuerza por soltarse del mundo, por obediencia a Dios. Porque para obedecer a Dios se requiere esfuerzo. Número uno. Lo segundo que requieres es valentía. Ellos fueron esforzados y valientes y creyeron en Dios. Entonces sabemos que Abraham, que Sansón, que David, que Josué y que incluso Rahab terminaron bien. No pintaba para bien, pero terminaron bien. Hay gente que uno la ve en la vida y uno dice, ese no pinta bien. Pero mire, viene un acto de fe y termina bien. ¿Quién iba a pensar que un viejito y una viejita iban a terminar siendo los padres de la fe? Abraham y Sara. ¿Quién iba a pensar que Sansón en el último esfuerzo de su vida fuese usado para matar los enemigos de Israel? ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que un David fuese a dejar un legado tan grande que levantara un Sansón? Que hizo un templo que hasta el día de hoy no ha habido una gloria mayor que ese templo. ¿Quién iba a pensar que gente tan imperfecta pudiese ser usada? ¿Quién iba a pensar que incluso Rahab, la ramera, terminara bien? ¿Nadie? Pero es que esas son las historias que a Dios le gustan. Esas son las historias que el Señor sabe hacer. Escribir en renglones torcidos. Escribir en vidas que de repente no clasifican. Escribir en personas que de repente tienen historias un poco raras, extrañas y descalificables para el mundo. Y dice Corintios que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios ¿para qué? Entonces no se preocupe que usted y yo clasificamos para tener un buen final. ¿Cuántos lo creen? Y Él quiere hacer su obra en nosotros en este tiempo. Esa Biblia no es solamente un libro para aquella época. Esa Biblia es un libro para nosotros, para este tiempo. Y hay una historia que escribir. Y Él quiere hacer su obra en este tiempo para con nosotros. Ahora no nos va a mandar a construir un arca, ¿oyó? No va a salir con ese cuento que Dios lo mandó a hacer un arca. No, no, eso fue con Noé. Cada uno tiene una historia propia y personal. Amén. No salga como de repente que Dios le mostró, le habló y le dijo que hay un Goliat que matar y va a ir a acabar a ese hombre alto que se interpone en sus sueños. No, había un Goliat para vencer y ya fue vencido. Ya no tienes que vencerlo. Amén. Enfrentaremos nuestros propios desafíos. David enfrentó el desafío de Goliat. Noé enfrentó el desafío de un diluvio. Y nosotros tenemos nuestros propios desafíos. Se lo decía el domingo, no espere una vida cristiana donde solamente hay rosas. Recuerde que las rosas tienen espinas. Eso es la vida cristiana. Amén. Desafíos, retos. Dios no va a impedirte amarrarte para que todo lo recibas. No, Dios va a desarrollar tu capacidad, tu potencial. No tendremos que vencer a Goliat. No tendremos que matar osos. Pero tendremos nuestros propios desafíos. También es una familia, la empresa, la familia, la iglesia. Y debemos ser retados. Debemos ser retados. Que Andrés nos retaba el domingo. No retaba a mí. Retaba a todos los hombres el domingo. Los verdaderos hombres nos vemos en la montaña. Y algunos de repente hicieron cara así como de qué muchacho tan atrevido. Pero tal vez sirve para que en la vida entendamos que debemos ser retados. Porque hay circunstancias en las que debemos demostrar que tenemos fe para emprender. Sin necesidad de tantas confirmaciones de Dios. ¿Usted se acuerda de Gedeón cuando Dios lo llama a salir de la cueva del temor, del miedo y de todo lo que le estaba robando sus sueños? ¿Qué empezó a hacer? Empezó a poner confirmaciones. Si es de Dios, que pase esto. Si es de Dios, que traiga la chaqueta azul. Y si es de Dios, que lo traiga con los tenis blancos. Pero si es más de Dios, que se ponga los aretes rosados. Porque si es de Dios, entonces va a pasar esto. Yo quiero decirle, usted tiene que empezar a dejar de
caminar en tantas vacilaciones, miedos y temores. Para eso está la oración, el poder del ayuno y la palabra que te dan la convicción que en Cristo Jesús, aún aquello que de repente no te salió tan bien humanamente, dice la Biblia, Dios lo usará para bendición de tu vida. Amén. Entonces, si es de Dios, muéstrame si pongo ese negocio o no lo pongo. ¿Cuántos años más vas a orar? ¿Cuántos años más vas a orar para colocar esa empresa? ¿Cuántos años más vas a orar para casarte? ¿Cuántos años más vas a orar? ¿Cuánto lleva de noviazgo? 5 años. ¿Y qué está pasando que no se casan? Estamos orando. Yo ya creo que ya no oran. Yo que creo que ya no oran. Porque con 5 años ya no estás convencido que es la persona, déjala volar o déjala volar. Es la verdad de la verdad. Amén. Estás esperando confirmaciones. Y no es así la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de fe. Y fe es certeza. Y fe es convicción. Fe no es duda. Fe no son dos caminos. Fe no es será. Demostremos que caminamos con un Dios firme, seguro, cuya palabra dice que su voluntad es buena, ella es perfecta y ella es agradable. Y nos está diciendo lo siguiente: esfuércese y sean valientes. Y aquí hay un valiente del cual quiero leerle, Lucas capítulo 7, versículo número 3 y 9. Valientes, ¿cuántos valientes sabemos aquí? Mira lo que dice la Biblia: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndolo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Escuche, había motivos por los cuales la petición debería de ser contestada. Ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Era un hombre religioso. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él y a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, suelte la palabra, y mi siervo será sano. Escuche, di la palabra tiene poder. Hay gente en la iglesia que mientras uno está predicando, está masticando chicle, está durmiendo, está chateando, y está perdiéndose el momento de que la palabra le cambie la historia. Porque es la palabra la que tiene el poder. Solo suelta la palabra. Solo di la palabra, Señor. ¿Por qué? Mire lo que dice: y mi siervo será sano. Porque una vez que usted que el Señor suelta la palabra y usted toma la palabra para usted, es un hecho. Hecho está. El asunto es creer. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Escuche la importancia de vivir bajo autoridad. Para los que dicen que no es necesario congregarse, para los que dicen que no es necesario tener un pastor, para los que dicen que no es necesario, que no es necesario, la Biblia dice: es necesario vivir bajo autoridad, porque hay un poder en la autoridad. Amén. Hay un poder. Claro, usted puede hacerlo, porque a la verdad en la vida se puede hacer lo que nos dé la voluntad. Usted puede hacerlo. Usted puede caminar en la vida como quiera. Si usted no quiere ir a la iglesia, pues no venga. Si usted no quiere leer la Biblia, pues no la lea. Si usted no quiere un pastor, pues no lo tenga. Nadie lo va a obligar. No es obligación. Pero se va a perder de un sinnúmero de beneficios y de oportunidades que trae el hecho de estar bajo cobertura y bajo autoridad. Mire, le cuento como experiencia personal. Hace 31 años ya que conocemos del Señor, ¿cierto? Conocimos del Señor hace 31 años más o menos ya. Desde el primer momento que conocimos en Dios, empezamos a servirlo y a caminar bajo una autoridad de pastoreo en una iglesia, bajo una cobertura. En nuestra vida como creyentes solamente estuvimos bajo una sola autoridad y bajo un solo pastor, que ha sido nuestro pastor siempre, toda la vida, el pastor Omar Chalarca, que aquí muchos lo conocen, ¿cierto?
Solamente hemos estado en dos iglesias, que son aquella iglesia que es nuestra cobertura de cuando conocimos de Dios, y ahora nuestra cobertura, que es la Iglesia Presbiteriana Renovada del Brasil. No hemos estado más bajo ningún otro techo, ¿sabe? Y tampoco nunca hemos querido estar sin techo, solos. Y yo sé que muchas, si no por decir que la mayoría de las victorias que Dios nos ha dado es por el poder que tiene el caminar bajo cobertura. Lo entendí cuando Dios me dio la bendición de ir a Brasil. Llegamos al centro de misiones de la misión, que es nuestra cobertura, y hay un salón de oración. Y en ese salón de oración están todos los mapas de oración de todos los lugares donde hay iglesia en las diferentes naciones del mundo. Y hay un espacio, un solo cubículo para Colombia. Y cuando yo entré ahí, yo entendí lo siguiente: muchas de las victorias que ganamos, otros las ganaron por nosotros, nuestra cobertura. Hay gente que ora día y noche por nosotros. Entonces yo entendí lo siguiente: cuando yo no he tenido fuerzas, cuando mis manos no han querido levantarse, otros las ha levantado mi cobertura a través del poder de la oración. Miren, este hombre lo sabía, lo entendía. Apenas estaba teniendo su primer encuentro con Jesús y ya entendía el poder de la autoridad. ¿Sabe por qué? Era un militar. Y todo militar sabe el poder de la sujeción. Todo militar sabe el poder que hay en la autoridad. Y en la voz, ¿sabe por qué? Porque el estar bajo cobertura hace que produzca yo algo. Es autoridad. La cobertura trae autoridad. Y la palabra se cumple más por autoridad que por repetir y repetir y repetir como loros mojados. Porque la cobertura te da autoridad. Y dice: yo soy hombre puesto bajo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes. Escuche, yo estoy bajo órdenes de alguien, pero también hay gente bajo mis órdenes. Usted quiere que sus hijos se sujeten, que su esposa se sujete. Usted quiere caminar una vida de sujeción. Sujétese a Dios y a la iglesia. Le duele, yo sé que ya no le sale tanto amén, pero tranquilo, yo lo perdono. ¿Sí está escuchando el principio? Yo estoy bajo autoridad, claro. Tengo aquí mi comando. No sé si se dice así, perdón, pues los militares. Tengo mi comandante en jefe. Pero también yo dirijo a otros. Yo soy autoridad para otros. Los hijos, la esposa, muchachas que estamos aquí, esposas, miren, nos toca sujetarnos. Es poderosa la sujeción de una esposa para su esposo. Es una super bendición del cielo. ¿Sabe por qué? Porque la sujeción trae bendición. Y escuche el que gritó tanto amén. Escuche lo siguiente: hay otra tarea. El hombre se sujeta a Cristo. Y uno con un hombre sujeto a Cristo, no hay problema en sujetarse. El problema es cuando el hombre no se sujeta a Cristo. Entonces es sencillo, la esposa es rebelde, es difícil, muchachos, sujétese a Cristo. Y va a ver cómo esa muchacha que nadie la controla, se sujeta a usted. Esa es la tarea, ese es el diseño de Dios. Y luego dice lo siguiente: soy hombre puesto bajo autoridad, tengo gente a mi cargo. Y yo les digo lo siguiente: ve y va. Y al otro le digo: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hay gente que le da a uno clases de fe. Oiga, Jesús se maravilló. ¿Cuánto nos gustaría hoy maravillar a Jesús? No, oiga, Jesús le dicen: hay un enfermo, hay que ir a orar por él. El hombre es bien, o sea, vale la pena. Entonces Jesús dice: camine pues. Y le salen al encuentro y le dicen: no, no necesita ir a mi casa. Hay gente que se va a la iglesia porque uno no va a la casa. Pero este hombre llega y dice: no necesita ir a mi casa. Solo suelte la palabra, que si usted la suelta, mi siervo va a ser sanado. Poderoso, ¿no le parece? Fe, fe. Para entender el poder de una palabra, el poder de lo que el Señor dice de nosotros.
Ese es el momento cuando tu fe empieza a ser desafiada. La fe del centurión empezó a ser desafiada. Había una adversidad, había un problema, una situación que él no podía resolver. Estaba acostumbrado a resolver. Era un hombre con autoridad, era un hombre con poder. Él tenía capacidad, pero llega un desafío a su vida que no puede resolver. Y entonces algo, viene algo tremendo de su vida práctica, y es el poder de caminar en la obediencia. Jesús era parte del pueblo judío. En esa época el pueblo judío era esclavo de Roma, y le preguntaron si debía tributar al César, y él respondió lo siguiente: al César lo del César, ¿cierto que sí? A Dios lo de Dios. Así que nosotros también debemos hacer lo mismo. Duele, pero toca. Dos, lo segundo que encontramos es un antecedente, que Jesús, siendo parte del pueblo subyugado por la orden de llevar una carga, una milla más a los romanos, él les pide que se someten aún más y les lleve la otra milla. Eso lo dice la palabra. Se lo voy a dar el texto. Mateo capítulo 12, verso 15 al 17, y Mateo 5:39. O sea, Jesús no estaba en contra de... Los romanos subyugaban y fastidiaban el pueblo, los sometían a impuestos y los tenían ahí en tremendo yugo. Ahora viene el desafío de sanar a alguien, y era romano. Tal vez no lo merecía. Tal vez el mismo judío, Jesús podía sacar ese judío adentro, su nacionalidad. Pero siendo parte del pueblo judío, nunca fue en contra de... Él vino a sanar, Él vino a salvar y Él vino a rescatar. Pero lo más tremendo es que encuentra a alguien que no era judío, que no practicaba lo de los judíos, incluso que los perseguía, que los oprimía, y encuentra más fe. ¿No le parece muy tremendo? ¿No se parece mucho a nuestra historia, que a veces nosotros tenemos afuera gente que cree más que nosotros incluso? Que nos da tremendas lecciones de fe. Y la palabra dice que Jesús se maravilló de la fe del centurión, como la cananea, ¿se acuerda? Como la sirofenicia, perdón. Y empieza un asunto a moverse allá. Y la palabra nos insta a imitar ese tipo de fe. Y este romano sabía quién era Jesús. Es la diferencia de caminar sabiendo quién es Jesús. Por eso la importancia del grupo Amistad, la importancia de la palabra, la importancia de Instituto Life, porque tú en Instituto Life, en los grupos de amistad, tú conoces a Jesús, tú sabes quién es Jesús. Y el romano sabía quién era Jesús, y sabía que Jesús tenía el poder para sanarlo, para salvarlo, para restaurar su siervo. Cuando tú conoces a alguien y tú sabes que ese alguien puede ser la respuesta, entonces tú estás seguro que esa persona realmente tiene una respuesta para ti, ¿cierto que sí? El problema de por qué no creemos es porque no conocemos a Jesús. Y tenemos que conocer a Jesús y sus milagros, y conocer a Jesús y sus maravillas, y conocer a Jesús y su mensaje, y conocer a Jesús y sus instrucciones. Y entonces, en ese conocimiento que tenía de Jesús, usó una fe tan impresionante que logró maravillar a Jesús. Tenía varios ingredientes. El primero, sabía quién era Jesús. Esto es tremendo. ¿Tú sabes quién es Jesús? ¿Sabes la capacidad de Jesús? ¿Sabes el poder que Jesús tiene? ¿Sabes cuál es el papel de Jesús frente al Padre? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Tienes alguna causa en la que necesitas un abogado? Tienes a Jesús. ¿Sabes qué dice la palabra de Jesús? La palabra dice que Jesús es nuestro... Por sus llagas fuimos curados y sanos. La palabra dice que por su sangre preciosa fuimos redimidos. Tú tienes que conocer a Jesús. Tú no te puedes quedar con lo que yo te cuento aquí en 20, 30 minutos. Tú te tienes que ir a la palabra, adentrarte a la palabra. Mateo, Marco, Lucas, Juan, ¿qué es lo que dicen de Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús? Porque cuando tú conoces quién es la persona, tú sabes si esa persona puede ser respuesta para ti. Si necesitas un abogado, no buscas un psicólogo, buscas un abogado. ¿Cierto que sí?
Entonces, de repente, muchas veces no vemos el fluir de la fe en nosotros porque no sabemos quién era. ¿Quién es? Número dos. El segundo ingrediente que tenía este romano es que él sabía la importancia de la honra, del respeto, de la autoridad. Cuando estaba cerca, dice que envió a otros mensajeros a dar instrucciones. Y es en ese momento es cuando es evidente su fe. Y con unos pantalones bien puestos y una fe casi impositiva, usa el poder que tenía como romano sobre Jesús. Escuche eso, se lo repito. Este hombre sabe el momento, estrategia. Dígalo conmigo, estrategia. 2019 es un año estratégico para nosotros. Amén. Dice, envió a otros mensajeros a darle instrucciones. ¿A quién? A Jesús, imagínese. Pero luego hace evidente su fe y usa realmente la autoridad, los pantalones que tenía. Y casi con una fe impositiva usa ese poder que tiene sobre el romano. Y como romano. Y lo usa sobre Jesús. Mire, usa el poder que tiene siendo romano. Pero es que él tenía una autoridad. Pero no usa el poder de esa autoridad. Usa el poder de la autoridad de Jesús. No le dice en mi nombre suelte la palabra. Sino suelte la palabra porque yo sé que en tu nombre sano. Hay creyentes en la iglesia que no usan el nombre de Jesús. Que no creen que el nombre del Señor puede hacer autoridad. Pero lo más tremendo es que no usan la autoridad que tienen. Lo más fuerte es que hay creyentes que no usan la autoridad que tienen. Y la Biblia dice, ¿y recibiréis qué? Cuando haya venido ¿quién? Sobre vosotros. ¿Y me seréis testigos dónde? En Judea, en Samaria y aún hasta lo último de la tierra. O sea, usted es poderoso. No se porte como alguien débil porque usted es poderoso. El romano lo sabía y usa ese poder. Y dice la palabra que entonces al usar ese poder, él sencillamente entiende que su poder es limitado ahora, porque el poder de Jesús va por encima del poder que él humanamente tiene. Y ahí la diferencia, cuando tu vida está sometida al Dios de los cielos. Cuando tu vida no está sometida, entonces de repente peleas en tus fuerzas. Pero cuando tu vida está sometida al respeto, al señorío, tú respetas al Dios de la gloria. Tú le das a Dios el lugar. Tú le das el lugar a Dios. Tú no le das el lugar a una religión. Tú le das el lugar a Dios. Entonces dice la Biblia, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No camines con Dios por un mes, por un día, por un año. Camina con Dios para siempre. Sométete a la autoridad del Dios de los cielos. Este hombre mandó a Jesús a
que caíste hace 8 días, ni hace 15 días. Entonces empiezas a ver la transformación, y es lo que la palabra dice: irás de gloria en gloria, porque Jesús te compró en la cruz del Calvario. Este romano nos enseña de fe, nos enseña de cómo usar la autoridad de hijos de Dios y cómo obtener una bendición. Utiliza la fe. 40 días de fe, día número 5. Estamos caminando en 21 días de ayuno, dominio propio. Hoy estaba que me tomaba un cafecito. Preguntaba: ¿se puede? ¿Es orgánico? No, pastora, no se puede. ¿Es orgánico? No, no se puede. ¿Sabe? Dominio propio, que hará que controlemos nuestras emociones, la lengua, las actitudes, esa manera fea de hablar, esa manera locada de llevar la vida. No hay pérdida este año si cimentas la vida en la oración, número uno. Pero si cimentas la vida en la fe, entonces nada te será imposible. ¿Cuántos dicen amén? Mire, al centurión no lo detuvo ni el pecado. Mire, no se sentía pecador para pedir. No se sentía descalificado para pedir. ¿No le parece demasiada posición? Estaba muy convencido de quién era. ¿Tú estás convencido de quién eres? Si estás convencido de quién eres, debes vivir, caminar, portarte, hablar como lo que eres: un hijo del Dios de los cielos. Ponte sobre tus pies. Parapente este año. Me gustaría mucho, pero este para mí es un reto de fe. Y estaba leyendo aquí para terminar, y dice lo siguiente: deja a un lado el temor, asume la confianza que te otorga el poder de Dios. Yo sé de temores. Muchos temores han embargado mi vida, pero son los mayores ladrones que hay en la vida de una persona. El temor te puede robar muchas cosas. La fe te asegura la victoria en todas las áreas de tu vida. Amén. Iglesia, salga del temor. Tome confianza. Enfrente nuevos retos, nuevos desafíos. Hay más cosas para hacer. Hay nuevos sueños que tomar. Hay más puertas que ir a golpear. Hay más cosas que emprender. ¿Sabe algo? Tal vez usted perdió. Tal vez usted no logró. Tal vez usted no alcanzó. Pero eso no quiere decir que ya no alcance, que ya no lo pudo hacer. Eso quiere decir que tiene que intentarlo nuevamente, que tiene que volver a golpear, y que tiene que tomar seguridad, fe y confianza de que Dios es su Padre. Y que usted tiene una posición ahora de hijo de Dios. Y como hijo de Dios, dice su palabra, que no nos dará una piedra y no nos dará una serpiente, sino que nos dará lo mejor del pan, lo mejor del trigo y lo mejor del vino. Tome posición de honra, tome posición de hijo de Dios. No se detenga, avance hacia la meta. Camine, camine lo que el Señor dice acerca de usted. Camine por esa sanidad, reclámela. Camine por esa libertad, sea libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Con autoridad.